Entonces, pues ya. Entonces les voy a dar la palabra en el orden que me aparecen. Y vamos a empezar por Lida. Lida ya se presentó, pero Lida, danos una palabra que te guste y que empiece por la letra de tu nombre. Una palabra que a mí me guste, me gusta mucho la palabra lontananza. Soy tanguera, entonces eso dentro del lenguaje lunfardo y del lenguaje del tango es muy común y es una palabra muy poética que remite a la nostalgia, como a la recordación, pues como de ciertas cosas que marcaron la vida. Pues como de quien canta o quien escribe el poema. Vale, gracias, Lida. Lontananza es también como lo lejano, ¿no? Sí. Andrea, esa es la única Andrea. Si te presentas y si nos das una palabra con la primera letra de tu nombre. Bueno, hola, yo soy Andrea. Y voy a decir aeronáutico. No voy a decir más. Vale, gracias, Andrea. Lil, una palabra con la letra de tu nombre. Si te llamas Lil o quieres llamarte de alguna otra forma. Hola, no, mi nombre sí es Lil, así como está corto. Y para hacer contraposición a lo breve, la palabra que me gusta es luminiscencia. La luminiscencia también puede ser breve. Pues es Por que lo es una menos, palabra larga. exacto. Vale, Erika, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes Sí, decir? Vale. logré llegar. Espérame, sí, logré conectarme, venía corriendo de otra reunión. Bueno, no, mi nombre es Erika Chaparro y me gusta mucho la palabra efímero. Efímero, bien, me encanta. Lindo. Kadija. ¿Estás? Ah, ya está usando el chat. Está chévere. En un segundo lo abro, que no lo tenía abierto. Ay, se me perdió. El kiwi. Sí, es difícil la palabra con K en español. Bien, muchas gracias, Kadija. Alejandra Arenas. ¿Estás por ahí? Hola, mi Después. nombre es Alejandra. Sí, hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, yo me llamo Alejandra y la palabra que me gusta es alebrije. Alebrije, qué linda. Gracias, Alejandra. Álvaro, ¿estás por ahí? Hola, hola. Hola. Bueno, mi palabra entre tantas que posiblemente puedo como resaltar sería avizorar, que es estar atento, mirar en todas las direcciones y tratar siempre de mirar o de desentrañar un punto tal vez oculto. Entonces, ese permanente estado de avizoramiento es como mi palabra elegida. Bueno, muchas gracias, Álvaro. A mí me gusta avizorar porque me recuerda una palabra que usaban mis abuelos que era atisbar. Que me parece linda también. Lorena, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes dar una palabra? ¿Te puedes presentar y darnos una palabra con tu nombre? Hola, claro que sí. Mi nombre es Lorena Rubla y mi palabra sería lúgubre, oscuro, Lúgubre. sombrío. Las esdrújulas siempre tienen su encanto. Es lindo. Gisenia, ¿te podrías presentar y darnos una palabra con tu nombre, por favor? Chan, chan, chan. Bueno, creo que no. Gisenia, hola.
Es muy chistoso esto de la virtualidad porque me siento como en una invocación. Estás ahí, me escuchas. Es curioso. Bueno, pues bienvenidas al taller. Bienvenido Álvaro también al taller. En el taller pasado estuvimos haciendo como una especie de como primer acercamiento al microrrelato, digámoslo así. Yo no di, entre todos y todas, construimos, tratamos de construir como conceptos de qué era el microrrelato y nos presentamos haciendo un microrrelato de ficción. Entonces, pues hoy nos vamos a adentrar un poquito más en qué es el microrrelato y qué es el microrrelato de ciencia ficción. Y les voy a dar también como una serie de autores y de autoras, en realidad solamente autoras, que escribieron ciencia ficción o que escriben ciencia ficción y que se me hace importante tener en el radar. Como ustedes saben, yo soy promotora de lectura, me interesa mucho la literatura colombiana y la literatura latinoamericana. Entonces, pues empezamos. Bienvenidos, bienvenidas. Voy a compartir pantalla y voy a dejar de compartir a veces. Y la idea es que todos y todas usen el chat activamente para que podamos, pues, compartir experiencias, miradas y también para compartir los textos. Si ustedes no están en un computador, pues escriban los textos a mano, no hay lío. Y pues la idea es que como tenemos los micrófonos, pues podamos compartirlos. Hoy nos vamos a centrar mucho en el tema del concurso que nos promueve, que nos da la Fiesta del Libro de Medellín. Entonces, ya les comparto. Bueno, para comentarles nuevamente algo que Lida ya había dicho, esto hace parte del MicroCifi Medellín, que promueve la escritura de relatos de ciencia ficción, microrrelatos de ciencia ficción. La extensión máxima que nos dan son 300 palabras. La idea es que hagamos textos que se presenten, textos inéditos en español, y el plazo máximo para presentarlos es el 4 de agosto. Entonces, tenemos poco tiempo. De pronto de acá les sale el relato con el que van a participar, de pronto no. Mi idea siempre es escribir por el placer de la escritura más que por presentarnos a un concurso, y me parece interesante que entonces podamos dedicarnos hoy a escribir relatos breves. Álvaro nos dice que si puede sugerir una página que está creando. Claro que sí, vamos a hacer esas sugerencias. Yo creo que al final con eso puedes tener como una manera también de presentar el proyecto si quieres. Me parece más cómodo hacerlo al final para que todos y todas también quedemos enganchadas con, pues, estas plataformas que siempre van a ser de gran ayuda para, pues, compartir lo que hacemos. Puede participar cualquier persona mayor de 14 años que resida en Colombia, y cada concursante puede enviar un máximo de una obra. Y el tema es la matriarcadia. Les comentaba el taller anterior que la matriarcadia, pues, está basada en la idea de un libro de Charlotte Perkins Gilman, donde hay una sociedad en la que solo hay mujeres, ¿no? Les comenté también que esta autora era un poco polémica en muchas de sus cosas, pero nos vamos a centrar entonces en pensar una sociedad solo habitada por mujeres. Y a mí me interesa mucho esta idea porque pues hay muchos relatos y muchas cosas que están hechas con base en este principio. ¿Cómo sería una sociedad en la que solo hubiera mujeres? Entonces vamos a ver un poco, disculpenme que no puedo pasar la pantalla, vamos a hacer a ver, es la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género muy raro. Estamos con dos géneros raros acá. Por una parte el microrrelato, que como les decía yo la vez pasada, es difícil de definir, que tiene mucho que ver también con la poesía. Y por otro lado, la idea de la ciencia en la literatura.
La idea en la ciencia y la literatura, entonces, está en imaginar futuros posibles, o pasados posibles, o tiempos desconocidos y espacios desconocidos, y entonces eso nos dice, como, ah, no, pero toda la literatura es más o menos así. Casi toda la literatura es más o menos así, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia ficción y los otros géneros? Y la diferencia, entonces, es que hay avances científicos, tecnológicos, sociales y culturales. Entonces, son futuros posibles. Si ustedes han visto, de seguro que han visto Black Mirror, pues les va a parecer que Black Mirror, claro, trata de avances tecnológicos, pero hay cosas que son demasiado cercanas. Trata de avances culturales, pero hay cosas que son demasiado cercanas y que tal vez decimos como, ¡ah!, esto lo sentimos aquí respirándonos en la nuca. Y pues es difícil de definirlo. Y es difícil de definirlo porque hay una gran cercanía entre la ciencia ficción y la fantasía. ¿Sí? Y la diferencia que dan normalmente es como, ah, no, es que la fantasía nos da cosas improbables, nos da cosas que tienen que ver con magia, con dragones, con este tipo de cosas. Pero si yo hago un planeta donde eso exista, pues tal vez la fantasía ya no es tan fantasía. Y ya la cosa, pues, empieza a resquebrajarse las fronteras entre fantasía y ciencia ficción. Y lo otro que nos han enseñado mucho es que la ciencia ficción es para adultos y la fantasía, en cambio, es como un género menor, como un género que es para niños, para adolescentes, que no tiene nada que ver con la literatura seria, por así decirlo. Y a mí me parece que eso es una idea totalmente discriminatoria de alguien que nunca ha leído libros para adolescentes en fantasía y que, pues, estas cosas no son tan sencillas. Si pensamos, por ejemplo, en El Principito, que es un libro clásico, que es un libro que se nos ha vendido normalmente para niños, pues es un libro clásico que nos toca temas de otros planetas, que se inventa personajes, que se inventa posibilidades, que nos da distancias. Entonces, no es tan fácil definir la ciencia ficción. Lo bueno del concurso es que nos da una base. Y nos dice, ah, no, pues la distopía o la utopía que queramos crear ya está en la idea de que es una sociedad de solo mujeres, que parece imposible, aunque históricamente hayamos tenido como varios visos por ahí, ¿no? Entonces tenemos el mito de las Amazonas, por ejemplo, que es un mito bastante particular y con el que todos conocemos, ya sea por películas, por libros, por también, ¿cómo se dice eso? Como alegorías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla vive con las Amazonas. Entonces, por acá Kadija dice que ella buscó el libro en las bibliotecas, pero no estaba, solo se encuentra en línea en su versión en inglés. No, María Arcadia, se encuentra en su versión en español. Yo creo que Erika luego al final nos puede dar un link o algo donde está el libro en español. Yo lo conseguí en español y lo estuve hojeando porque, como les dije la vez pasada, Charlotte Perkins, me gusta mucho un relato de ella que se llama El papel de pared amarillo. Entonces, teniendo en cuenta estas ideas de la ciencia ficción y como que no es tan fácil crearlas, pero como ya tenemos una base y sabemos que es una sociedad creada por mujeres, entonces, pues, la cuestión es escribir. Y escribir, a mí me parece que es necesario tener como claro pues, cuál es nuestra constelación también de autores o autoras que nos gustan. No necesariamente que escriban ciencia ficción, pero que nos gustan. Entonces, pensemos en
Estos relatos que nos han llegado y que no nos podemos sacar de la cabeza, estos relatos que nos formaron como lectores o lectoras, o tal vez no tenemos una gran formación, pero hay algo que nos llamó la atención y por ahí empieza la búsqueda que nos tocó de alguna manera. Y entonces quisiera que levantaran ustedes la mano y, o escribieran en el chat los que quieran, pues eso, ¿qué autores o autoras son importantes para ustedes? ¿Y cuáles obras literarias les han llamado la atención y les gustan? Por ahora no lo pensemos tanto en ciencia ficción, sino pensémoslo en pues como esas obras básicas, ¿no? Esas obras que nos han marcado, esos autores o autoras con los que nos hemos enganchado y en por qué. Entonces voy a pausar la compartida de pantalla, porque me parece que para poderles ver y para poderles leer es más fácil. Por acá Alejandra dice Rosa Montero. Rosa Montero tiene ciencia ficción, además, muy recientemente. Es una escritora latinoamericana bastante recomendada. Si alguien levanta la mano, es más chévere, con eso tenemos el chat y las manos levantadas y vamos escribiendo y vamos haciendo cositas en el chat. Andrea Chico dice Alice Munro. Alice Munro es como la base de todas las personas que nos gusta el cuento. Alice Munro es de las pocas autoras que se ha ganado un Nobel solo escribiendo cuento, que además también se considera como un género menor, ¿no? Los que se ganan el Nobel normalmente son novelistas. Por acá Lidia dice Rulfo, otro cuentista del corazón, Alfonsina Storni, César Vallejo, poeta, José Saramago, Kafka. Bueno, Kafka tiene muchos microrelatos, así que si a ustedes les gusta Kafka, puede ser. Lil dice, el primero que me vino a la cabeza fue El matrimonio de los besos rojos de Guadalupe Nettel. No lo he leído, me lo regalaron en la Filbo y no lo he leído todavía. Me han dicho que es muy, muy bueno. Justo por lo que decías de estar posibles las condiciones narrativo-materiales de este mundo donde lo fantástico es posible. Está súper chévere. La fiesta del libro nos comparte el formato de asistencia por si lo quieren ir llenando. ¿Alguien más nos quiere compartir los autores y autoras que les llaman la atención? Yo también, pero lo quería mencionar por aquí para dinamizar. Dale, dale. Por el audio. Mi autora, así como de cabecera, Cristina Peri Rossi. Es mi gran amor, trato de encontrar y comprar todos los libros que se pueden conseguir, y gracias al premio Cervantes pues la volvieron a editar un montón. Entonces, a Cristina, como el tema que maneja, el deseo entre mujeres, el deseo súper bizarro y pues sí, como los cuentos, creo que los cuentos de Peri Rossi, la poesía también me encanta muchísimo, pero los cuentos me voy más por ahí. Y el exilio, pues hay como muchos temas muy muy interesantes, ha escrito demasiado. Esa sería mi autora. No, súper chévere. Para las personas que nos gusta la literatura LGBTIQ, pues Peri Rossi es una autora de cabecera, sin duda alguna, y es supremamente importante. La está editando una editorial uruguaya, la que quiero mucho, que se llama Estuario, y los libros están llegando a Colombia poco a poco. Yo soy de las que no me gustan las poesías completas, prefiero comprar poemario por poemario. Una poesía completa, cargarla en el bolso es difícil, pero está súper recomendada. Se consigue mucho en internet, entonces para quienes quieran chismear por ahí sus cuentos y su obra, está más que bien. Por acá Álvaro nos nombra a otra autora uruguaya bastante bizarra que se llama Marosa Di Giorgio, y que también juega mucho con el deseo. Es una autora muy difícil de encajar dentro de un género literario, que eso también me gusta mucho, y es muy difícil de encasillar dentro de una corriente, de las grandes corrientes latinoamericanas. Andrea nos dice Primo Levi. Yo a Primo Levi no lo he leído, me lo han recomendado mucho también, así que sí, Andrea nos puede decir por qué le gusta tanto, está más que bien. Pues me he leído algunos cuentos de él y creo que es calificado como un autor de ciencia ficción, pero tiene algo muy lindo, y es que toda su ciencia ficción
es muy cotidiano, como que era lo que estabas diciendo ahorita al principio, como que uno lo empieza a leer y es como algo que fácilmente me podría pasar ya, ¿no? Como que de momento las teclas de mi computadora empiecen a saltar, o que haya un virus después de que hemos pasado por una pandemia y que el virus sea bien particular. Entonces, creo que eso es lo que recuerdo ahorita. Vale, gracias, Andrea. Álvaro nos recomienda Gioconda Belli. Gioconda Belli es una gran escritora latinoamericana, es muy conocida por sus poesías y por sus novelas. Es una escritora de izquierdas, ¿no? Entonces, hay mucha política en sus textos. Ya me parece una escritora, además, que dentro del movimiento feminista en Colombia ha sido, en Colombia y en Latinoamérica, ha sido bastante importante. ¿Alguien más nos quiere compartir sus autores o autoras y libros que les hayan gustado, los hayan movido? Levanto la mano. Dale, dale. En directo. No, quería destacar dentro, hay muchos autores pues como que en mi adolescencia me marcaron, pues algunos, los que mencioné ahí, pero quisiera destacar pues como la figura de Alfonsina Storni, que es una mujer que amo y que representa para el movimiento feminista también en Latinoamérica mucho, y para la literatura, las mujeres en la literatura, porque Alfonsina tiene una historia muy particular, y es que pues sus orígenes son, pues su familia era belga y ella llegó muy pequeña a Argentina y pues tuvieron como una caída económica muy tesa, pero ella desde pequeña como que tuvo un llamado por el arte muy fuerte y pues hizo teatro, fue maestra de escuela, cantó tangos en bares en la noche en una Argentina completamente machista, donde las mujeres eran relegadas en el arte y los hombres pues eran los que tenían la voz. Y esta mujer tiene un hijo, madre soltera de un hombre casado, entonces eso también irrumpe dentro de esa sociedad, como que estoy revirtiendo todos esos valores que las mujeres representan acá. Y codea de tú a tú con la élite intelectual y literaria de la época, pero además ella hizo parte pues como de un movimiento obrero, ella encabezó un movimiento obrero de mujeres donde luchó por la igualdad en el pago pues como por el trabajo y también en las horas, porque ella empezó a trabajar en un diario y tenía que tener un seudónimo de hombre y le pagaban menos que a los hombres cuando hacía un trabajo pues superior al de ellos. Entonces creo que ella sin proponérselo pues y sin pertenecer a un movimiento feminista, ella sola enfrentó pues como a una sociedad, ella en el mundo de la literatura se hizo un camino, se lo hizo a pulso y enfrentó pues como las críticas y abrió pues como esa posibilidad. No solo las mujeres escribimos sobre nuestra sensibilidad amorosa, sino que también escribió, tiene crítica y también pues escribió cosas muy existencialistas y fuertes frente a la vida y también esa postura que tomó frente al dolor y frente a la enfermedad. O sea, no tengo por qué aguantar esto, yo me voy, vuelvo al mar porque salí del mar. Entonces, es una mujer muy hermosa y creo que representa mucho para el feminismo en Latinoamérica. Muchas gracias, Lidia. Sí, yo opino lo mismo. Alfonsina fue una escritora fantástica. Le doy la palabra a Lil para no extenderme yo. Lil, dale. Bueno, les voy a poner en el chat los dos nombres que son mis escritoras, dos escritoras bolivianas, yo soy boliviana y no me perdonaría no decirlas, que son Hilda Mundi y Blanca Vitugter, en dos épocas muy distintas. Hilda Mundi, que en el 36 sacaba Pirotecnia, que es una novela, bueno, no es una novela, es un conjunto de juegos pirotécnicos, básicamente, muy críticos, social, política, social y políticamente, y también desde la visión feminista. Y Blanca Vitugter, que es fue una poetisa maravillosa de finales del anterior siglo y es
y les recomiendo que las lean, no es tan fácil encontrarlas, pero están en, pueden encontrar algo de su obra en internet, y bueno, son dos maravillosas mujeres dentro de las muchas que hay en Bolivia también. Bueno, muchísimas están gracias. Los nombres ya están escritos en el chat, Hilda Mundi y Blanca Vitufke. Muchas gracias, Lil. Yo de literatura boliviana tengo que decir que soy una completa ignorante, pues porque consumimos lo que se publica acá, básicamente, y es muy difícil a veces llegar a ciertos países que han sido olvidados, ¿no? Si nos pensamos como en literatura de Bolivia, literatura de Paraguay, literatura de Perú incluso, pues como que vamos a irnos hacia países que no tienen tanta visibilidad mediática y que, pues, de los que no sabemos nada de su literatura. Ahorita Ecuador hace muy poco se puso en el panorama literario con dos grandes autoras, pero si nos ponemos a pensar en, no sé, Guatemala, Nicaragua, este tipo de países de los que no sabemos, pues es muy, muy difícil tener un panorama literario completo de Latinoamérica. Muchas, muchas gracias por las recomendaciones. Con todos. Bueno, está chévere seguir con este tipo de cosas en la cabeza, porque las cosas que leemos y las cosas que consumimos pues influencian nuestra escritura sin duda, y porque está lindo que tengamos en el panorama pues qué es lo que se ha escrito, ¿no? Como hay tanto que se escribe y tanto que se ha hecho, que pues está bien tenerlo en mente y saber como qué nos gusta y por qué nos gusta y por qué escribimos lo que escribimos y pensamos lo que pensamos. Y si lo que nos gusta es el estilo, lo que nos gusta es la historia. Yo soy muy amiga de las historias en las que no pasa nada. Entonces, este tipo de cosas es por qué nos gustan, por qué nos gustan. Y Ida, pues nos tocó un tema bastante interesante con Alfonsina, y es qué pasa con las mujeres y la escritura. Y es un tema que ha estado desde el siglo XX bastante en boga con los movimientos feministas precisamente. Entonces, tal vez todos hayamos escuchado de Virginia Woolf y su gran ensayo de una habitación propia, pero esto es una pregunta como vital, y es ¿en qué momento empezamos las mujeres a acceder a la educación y a la escritura realmente? ¿Sí? Alfonsina Storni, que abogó por la educación de las mujeres, Gabriela Mistral, que abogó por la educación de las mujeres, ambas poetas, Teresa Vilsmont, en Chile, también abogando por que las mujeres tuviéramos acceso a la escritura, y pues también, pues, ¿qué mujeres tuvieron acceso a la escritura primero? ¿No? Las clases altas que tuvieron acceso a la escritura primero, pero luego las religiosas, y entonces tenemos a Sor Juana y a Sor Teresa, y bueno, tenemos una serie de monjas escritoras que también irrumpieron de una manera bastante importante en la historia de Latinoamérica. Pero para que nos pensemos, como, y esto es, no me voy a extender mucho en el chat en esto por cuestiones de tiempo, pero para que pensemos como cuál fue esa primera escritora que leímos. Y en los colegios, como qué escritoras estamos, a qué escritoras tuvimos acceso en el colegio, a qué escritoras colombianas reconocemos realmente de inicios del siglo XIX. Y la invitación siempre es a que busquemos entonces. La Biblioteca Nacional hizo un compilado de la historia colombiana, donde hay muchas mujeres escritoras publicadas por distintas editoriales, y esto me parece un gran rescate, y a eso le apuntaba yo también con Tatiana en la Tierra, como qué pasa no solamente con las mujeres, sino con las mujeres lesbianas, y hay que pensar entonces qué pasa con las mujeres indígenas, con las mujeres afro, y en realidad en qué momento tenemos acceso a no solamente escribir, sino a que la escritura sea una cuestión política. Pero en la ciencia ficción, además, pues las mujeres normalmente hemos sido escritas por mujeres, ¿no? Y la ciencia ficción es muy curiosa porque
cuando yo les decía la vez pasada, como nos dicen ciencia ficción y muchos pensamos en 1984, en Un Mundo Feliz, y en esos dos libros, pues prácticamente las mujeres no existen. Pensarnos en un futuro en el que haya mujeres o en un futuro en el que haya solo mujeres, pues nos plantea una serie de preguntas. Y como la cuestión es hablar de ciencia ficción, pues la idea es pensar pues qué escritoras escribieron o escriben ciencia ficción. Yo les voy a mostrar una imagen de cuatro escritoras, y si ustedes las reconocen, les voy a pedir que usen el chat, porque son cuatro escritoras bastante famosas, ninguna es latinoamericana, pero son cuatro escritoras que marcaron la historia de la ciencia ficción. Ninguna fue la que inició esto, pero y que siguen muy vigentes ahora, ¿no? Entonces, si ustedes las reconocen, usen el chat para escribir sus nombres. Ah, mira, Erika nos está dejando el link de la Biblioteca Nacional de Mujeres. Pero mientras tanto nosotros podemos decir como, bueno, esta señora de acá se me parece a, tal vez la he visto o tal vez no la he visto, no tengo ni idea de quién es. Úrsula K. Le Guin, sí, está Úrsula K. Le Guin. Sí, algo así, sí, es así. Es una escritora supremamente importante y es la primera que aparece ahí. Si no reconoces a ninguna, puedes escribir como no reconozco a ninguna, o sea, sin pena. No hay que saberlo, ¿no? Yo a estas autoras llegué en realidad hace muy poco. Soy la primera, creo que solo esa, que es Úrsula K. No las reconozco. Por acá. No, igual también pensemos que normalmente no le ponemos rostro a los escritores, ¿no? Y a las escritoras, a menos que sean muy mediáticos y mediáticas. ¿No? Nadie más. Vale, la primera sí es Úrsula K. Le Guin, y Úrsula K. Le Guin es muy conocida por su libro La mano izquierda en la oscuridad, que hace el año pasado o antepasado fue, llegó a Colombia con una gran editorial. Esta señora es de las grandes, pues, de la ciencia ficción, pero además es de las grandes en pensarse la narrativa. La segunda, es decir, esta señora crespita que está por acá, es Margaret Atwood, bastante conocida por El cuento de la criada, pero que tiene un montón de historias más y que también ha escrito y ha dado talleres sobre escritura. La tercera mujer blanca que hay ahí es Joanna Russ. Yo ahorita les voy a hablar un poquito de ella y de por qué me parece tan importante en este tema de la matriarcadia. Y la cuarta es Octavia Butler. Es reconocida por ser la mujer, la primera mujer negra en escribir ciencia ficción en Estados Unidos. Es alguien súper, súper importante. Entonces está chévere que cuando pensemos en mujeres que escriben ciencia ficción, pues también tengamos como rastreadas cuáles son las historias que otros y otras han escrito, me parece a mí. Estas cuatro mujeres son solo algunas. Yo les voy a dar ahorita una lista chiquita que hice, pero se me escapan muchas. Hay un gran número ahorita de escritoras latinoamericanas escribiendo ciencia ficción, donde incluso se mete ahí Fernanda Trías, por ejemplo, que no la puse en la lista, pero que pues es importante que leamos qué se está escribiendo y leamos qué se ha escrito también. Entonces, la diapositiva no puedo hablar. Entonces estaba Margaret Atwood, está El cuento de la criada, pero El cuento de la criada, si ustedes ven la serie, está muy chévere. La primera temporada tengo entendido que es el libro, pero ella tiene ella casi que solo escribe ciencia ficción. Entonces ese es su tema. Ha escrito sobre la falta de comida, la falta de agua. Y es bien interesante que la tengamos en mente. Yo puse El cuento de la criada porque El cuento de la criada
va sobre los cuerpos de las mujeres, es una distopía, la mayoría de ciencia ficción es distopía, y El cuento de la criada entonces nos plantea una dictadura donde, en un mundo donde las mujeres, la mayoría de mujeres son infértiles, y entonces pues hay una red donde cazan a mujeres que son fértiles y las obligan a tener sexo con las clases altas y la gente de estas dictaduras. Es una dictadura religiosa además, y es bien importante el uso de la Biblia en adultos. Entonces, si a ustedes les gusta como molestar un poquito con la religión, ese es. Octavio Butler tiene la palabra El Sembrador. Para mí Octavio Butler es supremamente interesante, no solamente porque ella también habla en los 80s de la escasez del agua, sino porque Octavia Butler nos empieza a hablar del género fluido. Y el género fluido y cómo nos concebimos como hombres y mujeres, pero además está, pues como es una mujer negra, pues todo está atravesado por el tema de la raza también. Joana Ross escribió El hombre hembra. El hombre hembra es una distopía también, y es, bueno, calificarla como distopía es difícil. Y ella crea un mundo donde hay cuatro mujeres contando su historia y cuatro mujeres que revierten el canon de qué es ser mujer. Entonces está esta gran autora. Pero además Joana Ross escribió un libro que se llama Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Y ese ensayo para mí es muy importante porque ella dice como, históricamente se ha acabado con la escritura de las mujeres de muchas formas. La primera es negarlas la educación, pero la segunda es desincentivarlas. La tercera es tratarlas de locas. La cuarta es decir como, eres tan fantástica, tan increíble, que nadie más ha escrito como tú, que no encajas, no hay un género literario en el que encajes, eres tan increíble que nadie puede escribir como tú. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, la figura de Emily Dickinson y tenemos la figura de Clarice Lispector en Latinoamérica, como eres tan buena, que no te podemos encajar, que eres increíble, pero además nadie más va a escribir como tú. Y eso es borrar la tradición literaria. Por eso es tan necesario que tengamos en cuenta, qué es lo que las demás han escrito, cuáles son las escritoras de cabecera, cuáles son nuestras escritoras cercanas. Está Úrsula K. Le Guin, La mano izquierda en la oscuridad, de ella ya hablé. Búsquenla, es muy, muy interesante. A ella le gusta mucho hablar de dictaduras, le gusta mucho los procesos políticos, pensarse el poder, que es muy interesante. Entonces uno dice como, todas estas autoras son feministas. Pues es que es difícil pensarse un futuro sin mujeres. Es que es difícil pensarse un futuro siendo mujer y no poner mujeres. Y como decía Octavia Butler, como yo empecé a escribir porque era una mujer negra y no encontraba personajes negros en ningún libro. ¿Sí? Y pasa con Peri Rossi, pues es que yo decidí escribir este poemario porque todos los poemarios de amor eran heterosexuales. Y pues no. Está Doris Lessing es tal vez la más famosa de las que puse acá. Doris Lessing es una premio Nobel, es bastante reconocida también por sus escritos políticos, pero ella tiene una trilogía que se llama Canopus in Argus, que es una trilogía en ciencia ficción. Y finalmente puse ahí como Mary Shelley. Mary Shelley es una autora que se les reconoce como la madre de la ciencia ficción. Y es la madre de la ciencia ficción porque escribe Frankenstein. Y es la primera que dice como hay una serie de experimentos, hay un doctor que se llama Frankenstein y que hace este monstruo y lo abandona y lo hace sufrir. Y entonces es como creamos un monstruo finalmente y el monstruo que es realmente. Y yo puse a dos autoras colombianas acá que están muy en boga. Una es Andrea Salgado, ella escribió La lesbiana, el oso y el ponqué. A mí se me hace interesante ponerla por acá
porque así como les decía, como pareciera que las mujeres no existimos dentro de lo que nos han enseñado, que es la tradición de la ciencia ficción, asimismo parece que las personas con orientaciones sexuales diversas, orientaciones de género diversas, pues parece que no existiéramos dentro de los futuros posibles. Y es bastante triste eso, ¿no? Como, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las orientaciones sexuales? ¿Qué pasa con las identidades de género? Pues que no estamos en el panorama. Y está Karen Andrea Reyes, que escribió Shen No. Yo les comentaba la vez pasada que hay una editorial colombiana que es Ediciones Vestigio, que se ha encargado de publicar ciencia ficción colombiana. Y dentro de esa ciencia ficción colombiana, pues aparece Karen Andrea Reyes pensándose un futuro bastante lejano, con unos avances tecnológicos muy, muy interesantes. Y para terminar, no es la única, pero tal vez es mi favorita, una argentina que se llama Samantha Schewlin, que escribió Kentuckis. Kentuckis es un futuro bastante cercano donde hay un robotcito al que uno le habla todo el tiempo, que está controlado por otra persona en otra parte del mundo y que es como un Tamagotchi, digámoslo así, como alguien con quien uno tiene una serie de contacto y con quien uno interactúa de unas maneras muy, muy extrañas. A mí me llama mucho la atención este libro porque en este libro hay una serie de historias cruzadas y parece que no hay un protagonista. El protagonista es el tema. Pero de Samantha Schewlin también hay una serie de cuentos que se llama Pájaros en la Boca, y Pájaros en la Boca son cuentos fantásticos, pero hay unos cuentos de ciencia ficción. Entonces hay un cuento que se llama Agujero de Gusano, que juega con el espacio-tiempo, por ejemplo. Entonces a mí me parece que ella es muy, muy interesante y que pues dentro del panorama literario latinoamericano como que ella sigue mucho su propia línea. Pero les decía yo que está Fernanda Trías. Fernanda Trías ganó el premio Sor Juana con una novela que es muy pandémica, ¿no? Y ella decía como, ¡ah!, yo me imaginé un encierro y luego nos encerraron. ¿Cómo? ¿Hasta qué punto lo que escribimos pasa? Y esto también para recordarles que la literatura de todas las artes para mí es la literatura del pronóstico. Si pensamos en la ciencia ficción, no sé, de Julio Verne, por ejemplo, pues es una literatura que ha estado avanzada. Edgar Allan Poe, en uno de sus cuentos, describe el Big Bang antes de que existiera la teoría del Big Bang. Y falló matemáticamente, obviamente, pero está la teoría como teoría. Entonces, la ciencia ficción coquetea ahí con un montón de géneros que tal vez hayamos leído muy desprevenidamente. Por acá alguien nos dejó, espérate que no puedo ver el chat, Erika nos dejó el número de palabras rodantes del mes pasado, son cuentos de ciencia ficción escritos por mujeres latinoamericanas. Genial. Hay un libro que no puse acá que se llama El amanecer después del sol, si no estoy mal, que es una compilación de cuentos de ciencia ficción latinoamericano. Yo ahorita corroboro que tenga bien el nombre. Y es muy interesante porque tiene ciencia ficción de toda Latinoamérica actual y tiene mucha ciencia ficción escrita por mujeres. Entonces, esto como para dejarlo por ahí. Yo esto lo hice precisamente porque la vez pasada les dije como les voy a dejar como una bibliografía chiquita que me interesa. No sé si escucharon ese ruido, hay como un montón de motos afuera que me interesa y pues como para que lo tengamos en cuenta. Pero crees un microrelato. La vez pasada habíamos dicho como no, un microrelato pues es un relato en chiquitito. Entonces hay un mínimo y hay un máximo de palabras. Y alguien puso por ahí en el chat como, no, lo mínimo es el haiku y lo máximo son 300, algo así. Como es más pequeño que un cuento, pero es más largo que un haiku. Hoy vamos a hacer haiku en esta clase y pues yo les digo que no hay un mínimo. El microrrelato más pequeño en el mundo
se llama El Fantasma. Y se llama El Fantasma, y lo que sigue es una hoja en blanco. Y uno dice como, ah, bueno, es un juego de ingenio. Y sí, sí, el microrrelato es un juego de ingenio. Pero podría funcionar llamarse de cualquier forma. Entonces, antes de empezar con los ejercicios, pues yo quisiera que ustedes pensaran por 2 minutos cómo titularían una hoja en blanco. Entonces, usen el chat activamente para darle un título a esa hoja en blanco. Ya no se va a llamar El Fantasma. ¿Cómo se va a llamar esa hoja en blanco? 2 minutos y ya regreso. La idea es que lo escriban en el chat, ¿no? O, si se les ocurre algo, ¿cómo llamaríamos la hoja en blanco? Ya no se va a llamar El Fantasma. Pongámosle un título a una hoja en blanco. Informe forense, nos puso Lili. Buenísimo. Para nuestra terrible historia patria, informe forense y una hoja en blanco es fuerte. ¿Alguien más? Chan, chan, chan. Hola. Bueno, ya aquí se fue la bulla. Pero una pregunta que dijeron antes, que si no, que se me cayó el internet cuando terminé lo de las autoras. Estábamos diciendo que el microrrelato más pequeño se llama El Fantasma y es una hoja en blanco. Y entonces la actividad es que, pues, titulemos una hoja en blanco. ¿Cómo la titularíamos? ¿No? Entonces, Lil por acá puso informe forense y yo decía que, pues, dentro de nuestra historia latinoamericana y patria tan absolutamente violenta, tener informe forense y una hoja en blanco, pues funciona bastante bien. Por acá Erika nos pone El Futuro, una hoja en blanco. Está perfecto. Ya, gracias. Yo le pondría, por ejemplo, todo. Como todo. Una ironía. Todo, sí. Me encanta. Y la hoja en blanco. ¿Alguien más nos quiere compartir cómo llamaría su hoja en blanco? Alejandra, El Espejo de las Sombras. Bien, muy poético. Receta para saber vivir. Una hoja en blanco. Está súper chévere, Álvaro. ¿Alguien más? Encuentro con Dios. Una hoja en blanco. Lindísimo. Eso es para que nos demos cuenta que, pues, claro, estos juegos de ingenio funcionan de muchas formas y tenerlo tan, tan cortito que sea como solo el título, pues, nos abre múltiples posibilidades. Múltiples posibilidades. Entonces, todas esas posibilidades
que son juegos de ingenio, que son tan pequeñitas, pues hacen que el panorama como que se abra, ¿sí? El otro cuento muy famoso, que es un cuento latinoamericano, y es y cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí, que es un cuento que muchos dicen que es político y que tiene que ver con que a los dictadores les decía los dinosaurios, pues es un, es, si lo ponemos así, es un cuento de terror. Y sobre ese cuento se han escrito miles de variantes, ¿no? Y cuando despertó, aún estaba dentro del dinosaurio, por ejemplo. Es una, es como darle la vuelta. Y esto es una invitación a jugar finalmente, ¿no? Cuando veamos algo tan pequeñito, juguemos, cambiémosle una palabra, hagamos cositas chiquitas que puedan cambiarle el sentido. A mí me gusta mucho que en este ejercicio, pre-ejercicio, digámoslo así, nadie escribió El Hombre Invisible porque es la primera opción que sale, siempre. Como, ah, ¿cómo te titularías una hoja blanca? El Hombre Invisible. Como, bueno, sí, está chévere, pero sale muy, muy a menudo, ¿no? ¿Cómo titularías una hoja en blanco? El amor. Está interesante. Y bueno, dentro de las otras cosas del microrelato es que hay una imagen poética normalmente. No siempre, no todos los microrelatos tienen una imagen poética, pero a mí me interesa mucho ahondar en la imagen poética, porque creo que la imagen poética es la base de todo. La poesía no es para mí un género literario rígido, sino que es una técnica. En todo lo que leemos y las cosas que nos gustan, que leemos, pues tiene que haber poesía, tiene que haber ritmo, tiene que haber sonoridad. Tenemos que quedar enganchados no solamente por la historia, sino por cómo nos la cuentan. Por eso es interesante que decidamos escribir. Como es tan chiquito, como nuestro relato es tan pequeñito, pues los personajes son muy, muy pocos. Normalmente en un relato hay uno o dos personajes que no se extienden mucho, de los cuales vamos a ver un par de rasgos apenas, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y pues no nos crea todo un universo psicológico que nos puede crear la novela. Por ejemplo, que tenemos una novela de 1000 páginas sobre un personaje, pues ya tenemos una cosa mucho más extensa y podemos ver más matices. Están las acciones, como también es chiquitito, pues las acciones son poquitas. Claro, podemos poner muchas acciones, como una serie de acciones rápidas, y eso también tiene que ver con el ritmo, la imagen poética, ya lo veremos. Y finalmente el plot twist, que es algo que me llamó mucho la atención porque son estos juegos de ingenio, ¿no? Si ponemos el fantasma y la hoja en blanco, eso ya nos genera un plot twist, es un cambio de foco. Y es eso, el microrelato, como es tan pequeñito, pues el lector o la lectora tienen que completarlo, son quienes le dan sentido. Entonces, pues a eso vamos. Vamos entonces a leer una serie de cositas, es buscar lo mínimo, estos son haikus, vamos a leerlos, ya les explico de qué va el haiku. Si alguien me ayuda a leer, por favor, los haikus, podemos. Podemos seguir. ¿Alguien que me ayude a leer? ¿Alcanzan a leer? Ya. Ya. Dale, Lida. Ah. El mendigo, el verano lo viste de tierra y cielo, Takarai Kikaku. Corté sí, una rama y clareó mejor por la ventana, Masaoka Chiki. Por más que la cruzo, por más que la cruzo, montañas verdes, Taneda Santoka. Ladrón casado, con los bolsillos llenos de setas frescas. Tomás Tranströmer. Bueno, el haiku es un poema en chiquito,
Normalmente se divide en tres versos. El primero de 5 sílabas, el segundo de 7 y el tercero de 5. Así funciona, pero pues estas son traducciones, tratan de mantener una extensión parecida, pero puede variar, ¿no? Y yo lo que quiero que pensemos es como, el bendigo, el verano lo viste, de tierra y cielo, es una imagen muy, muy en chiquita, muy chiquita, solo pasa una cosa. Y en eso que pasa, pues podemos hallar no solamente una imagen poética, sino un sentimiento o un adjetivo, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos fijáramos en ese primero, que es el mendigo, el verano lo viste de tierra y cielo, y pensemos en cuál es el sentimiento que nos evoca o qué es lo que podemos sentir con algo tan pequeñito. Como que, más que qué nos quiere decir el poema, como si, como que se siente, o porque creemos que es así, ¿no? Pueden usar el chat, pueden abrir su micrófono, como pocos y pocas están abriendo el micrófono, pueden abrirlo libremente y si se cruzan, pues decidimos quién habla y ya. No hay que levantar la mano. Pero sí, como ese primero, el mendigo, el verano lo viste de tierra y cielo. A mí me hace pensar un poquito como en lo desprotegido, como el afuera, como ese lugar de la no protección. Aunque igual son dos cosas supremamente lindas y hermosas, que es la tierra y el cielo, pero que al ser un mendigo, pues no las puede vivir como de esa manera, sino que es como el afuera que lastima también, como una cosa así. Vale, gracias, Erika. Sí, va por ahí el asunto para mí. ¿Alguien más tiene alguna impresión sobre eso primero? Sí, yo también pienso, siento, más que pensar, como que el mendigo, pues sí está expuesto a esto, pero también está cobijado por esto. Entonces, como que le falta todo, pero también tiene todo. Está cobijado por la tierra y el cielo. Vale, gracias. A mí me da la sensación como de viento, como que en mi cabeza el mendigo es una hoja que cae o que hace esto. Ok. No sé cómo se llama eso, ¿se balancea? Sí, como, no sé, como baila en el aire. Está interesante. Como se dan cuenta, el haiku es diminuto, pero la imagen nos puede hablar de muchas cosas y tocar de muchas maneras. Por eso para mí el haiku es supremamente importante. Y es supremamente importante si queremos pensar en escribir en pequeñito. Entonces, este de Masaoka Shiki, de Corté una rama y clareó mejor por la ventana, es otro también, como que va por ese lado. Está una acción muy concreta y un resultado, un efecto, ¿no? Corté una rama, salió mejor por la ventana, en cortito. Y lo podemos ver de muchas formas, ¿no? Hay gente que dice como, claro, cortar una rama es como cortar algo importante, ¿no? Cortar un obstáculo. Y hay dolor de pronto ahí, no sé, he estado como con grupos que dicen muchas cosas. Yo me voy a saltar el de Taneda Santoca para ver qué piensan ustedes de este. Por más que las cruzo, montañas verdes. Como que les hace pensar ese poema tan pequeñito. A mí me hace pensar como que la persona que está cruzando las montañas es como resiliente, pero ella está como cansada de que igual que sigue cruzando, sigue haciéndolo y al final no logra nada.
me evocó una imagen de una serie llamada Muchishi, que también es así como él sigue un viaje, así como la vida, algo. Sí, gracias, Tadija. Sí, da como esa sensación de cansancio, de frustración, ¿no? Por más que las cruzo, es que es por más que hago, montañas verdes, como no llego, y es rara esa sensación. O puede ser distinta, ¿no? Podemos tomar también como desde el lado positivo y como la gran impresión de la montaña. Vamos al último, que dice: ladrón casado con los bolsillos llenos de setas frescas. ¿O alguien tiene alguna impresión de ese haiku? ¿No? A mí me recuerda cuando, como los niños o las niñas que siempre tienen cosas muy raras en los bolsillos. Sí, eso. Sí, de esa sensación de inocencia. Está bien, sí, como ladrón casado, con los bolsillos llenos de setas frescas, como si lo que hubiera robado fueran champiñones. Como es extraño, ¿no? Nos puede hablar también del hambre, a quien consideramos ladrón, ¿no? Que es lo que robamos. Bueno, esto para proponer, dime. Yo, por ejemplo, ese último, no sé, lo imaginé como un animalito, porque como dice el ladrón casado, como un animalito huyendo después de conseguir la comida y ¡pam!, asesinado por eso. Sí, claro que sí. Y sin verlo con los bolsillos, como que los bolsillos ya lo humaniza un poco, siento yo. Pero puede ser un animal, claro que sí. Entonces, vamos a nuestro primer ejercicio. Para este ejercicio vamos a tener 10 minutos. Vamos a pensar en una sociedad sin hombres. Ayer hicimos un ejercicio para las personas que no estuvieron, donde le dimos un adjetivo a esa sociedad. Entonces hubo muchos adjetivos: seguro, una sociedad sin hombres, es una sociedad segura, es una sociedad libre, no sé, había un montón de cosas ahí. Pueden no ser adjetivos tan luminosos y tan positivos, y vamos a escoger como un adjetivo para esa sociedad y vamos a crear como una imagen para ese adjetivo. Si se les dificulta mucho hacerlo así, háganlo sin adjetivo. La idea es que tratemos de acomodarnos a las 17 sílabas. Si no nos da, todo bien. Pero que tratemos de que sea 5, 7, 5, que sea muy poquito. Son tres frases además muy, muy cortas, donde haya una imagen visible, ¿no? ¿Cómo es la imagen de esa sociedad? ¿No? Vamos a pensar en el paisaje, vamos a pensar en algo cotidiano, muy cotidiano, para hacer un haiku. Lo vamos a intentar, tenemos 10 minutos, y la idea es entonces que usen el chat. Yo voy a dejarles acá durante esos 10 minutos la pantalla puesta, y pueden empezar ya.
Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Por acá algunas personas escribieron el suyo. Voy a leerlos mientras las otras personas se van animando. Hay cosas muy lindas. Alejandra puso, en este mundo las lagartijas fueron sobrevivientes. Parece súper lindo. Erika nos puso dos, creo, abrí los ojos, todas éramos una, la calma llegó. Lindo. Y también nos puso, ser juntas, todas, tierra firme y fuego, ser todas una. Ese me gusta harto. Andrea nos pone, camina erguida, saluda al sereno, fresca manzana al sol. Está súper chévere. Me gusta mucho además porque hay como esta idea del haiku es que además normalmente es muy de la naturaleza, entonces está lindo. No solamente es de la naturaleza, pero el haiku tradicional era sobre las estaciones, los árboles, el otoño, el invierno. ¿Alguien más quiere escribir su haiku o nos quiere compartir su haiku? ¿No? Chan, chan, chan. ¿Les pareció muy difícil? Bueno, entonces las personas que no lo comparten, que nos comenten cómo les pareció el ejercicio. Ah, pero acá hay uno nuevo. De Lil, luz primigenia, posible reconstrucción de lo humano. Bien, ahí tenemos. Es muy curioso porque... parece que somos muy positivas con esta idea de un mundo sin hombres. Lindo, lindo. A mí sí me hacen falta. ¿Hiciste tu haiku? Sería lindo también tener otra posibilidad. Estoy viendo, pero no sé. No, me falta un verso. Ok. ¿Alguien más? Yo hice uno también, porque no me gusta poner a la gente a hacer cosas y uno no hacerlas. Me parece feo. Y yo hice este. Ella tranquila, en la noche oscura, corre la calle. Tiene parecido a lo que estoy haciendo. Dale. ¿Cómo lo estás haciendo? A ver, yo los llevo dos versos. No habrá noche, horizonte abierto, pero me falta cerrar ahí. Bueno, puedes también poner como la falta, ¿no? La idea es que tengamos... Sí, como que sí, todo está puesto ahí. No, es lo ideal, pero no. Pero tampoco están, que también hacen parte de lo que son. Como que renegamos todo el tiempo de que los manes... son muy pailas, pero también son bacanas. De seguro. Yo quiero decir la intención con la que escribí el mío. Dale. Porque es que todas sí, como tú dices, todas están súper positivas. Y bueno, yo soy microbióloga, me apasiona mucho la biología. Y... cuando mencionaste pues como eso de que hubiera sociedades solo de mujeres, inmediatamente pensé en un tipo de reptiles que son como unas lagartijas, unos lagartos, que tienen la capacidad de reproducirse entre hembras, no necesitan a un macho. Pues el hecho de que nosotras podamos llegar a eso me parece distópico. De hecho, la palabra que yo escribí la sesión pasada fue distopía. Entonces, digamos que el mío, no sé, tal vez era positivo, pero realmente la intención es, no, sería como un apocalipsis para mí.
Lindo, lindo, ¿no? Y Apocalipsis es un gran título para tu haiku. Está Ay, chévere. Sí, gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir su, su haiku? No. Bueno, yo también quería compartir como la razón del, del haiku y pensando sobre todo como que es más fácil reconstruir todo desde cero que dar vuelta al sistema en el que estamos. Entonces, no necesariamente pensaba como que luego no existiese lo, el elemento hombre, perdón por llamarlos elemento, pero sino que sea como un inicio desde donde se reconstruye lo humano y posiblemente pues empiece también a surgir nuevamente este elemento, pero desde, este, desde esta otra visión de mundo, desde otras visiones y formas de hacer el mundo. Vale, Lil, muchas gracias. Súper interesante. Es el tema, igual es el tema del concurso, por eso lo usamos, normalmente yo no lo usaría, pero está chévere igual que nos pensemos en estas sensaciones que nos produce, como qué pasaría si los hombres no existieran. Nuevamente, lo comenté la vez pasada, como también a qué le decimos hombre, que eso también sería súper interesante. Khadija dice, se me cayó el internet, pero aquí está. Mi haiku, solidaridad, compasión y crítica por igual proporción. Me parece lindo. Este haiku es curioso porque normalmente el haiku crea una imagen, ¿no? Entonces la imagen, claro, las lagartijas fueron sobrevivientes o caminar guida, saludar al sereno. Estas cosas lo hacen como más tangible, ¿no? El que hace Khadija nos pone en unos términos bastante, en unos conceptos bastante filosóficos, ¿no? Solidaridad, compasión, crítica. Y la idea del haiku es que lo tengamos más cerquita. Está súper bien como ejercicio, pero también para que lo veamos cómo funcionaría. Como cuento, el haiku y el micro relato tienen mucho en común, y tienen mucho en común porque nos hace ver las cosas. O sea, nos dice, esto es frustrante, nos dice, por más que camino, no recuerdo, por más que cruzo, solo montañas verdes, como, no me dice, estoy triste, no me dice, es frustrante, no me dice, estoy cansado, no, lo pone ahí en una imagen. Y esa es una gran forma del micro relato. Son las 8:55 y yo quisiera preguntarle a las personas asistentes si nos podemos extender hasta las 9:30. Y a Lida y a Erika y a las demás, si nos podemos extender hasta las 9:30 porque hay, o hasta las 9:00 porque hay otro ejercicio y les quiero hablar mucho del plot twist. Entonces, si alguien tiene algún problema con esto, pues que nos lo haga saber a todas. Con eso paramos o hago un cierre mientras tanto. También preguntarle a las personas de la fiesta del libro si les parece bien estar trabajando hasta estas horas. Me da pena con ustedes, pero si nos podemos extender está más que bien. Tranquila, yo me quedo, si te quedas, yo me quedo contigo. No sé si pues los demás, el que se quiera quedar, ¿te parece? Si alguien se tiene que desconectar, igual la grabación quedaría, entonces dale, tranqui. Bueno, listo. Sí, yo trato de hacerlo así, sobre todo porque siento que pues es el tiempo y yo sé que pues todos y todas estamos cansados, yo también vengo de una jornada de trabajo y me parece que está lindo el compromiso por la escritura, pero también para respetarles sus tiempos. Pero pues ya que no hay ninguna objeción, pues sigamos. Entonces les voy a hablar del plot twist y para hablarles del plot twist les traigo dos ejemplos. El primero es de Bogotá en 100 palabras,
durante el 2017, que fue una de sus primeras versiones, si no estoy mal la primera, este fue uno de los cuentos ganadores, se llama Gravedad, y a mí me parece un cuento muy, muy lindo. Por acá, antes de seguir, Álvaro nos pregunta en dónde queda la grabación. Están en el canal de YouTube, ya pueden consultar la primera, si quieren. La del martes ya está subida, entonces ahorita les pongo el enlace por aquí, pero están en el canal de YouTube de Fiesta del Libro. Vale, muchas, muchas gracias. Entonces, este es Gravedad, es uno de los microcuentos de Bogotá en 100 palabras. Pues recordemos que para la Fiesta del Libro y este, la máxima extensión es de 300. Entonces, como tres veces esto, tenemos más espacio, pero en Bogotá en 100 palabras, pues la máxima extensión es de 100, igual que Medellín 100 palabras, Santiago 100 palabras y demás. Todas las demás ciudades que se han unido a esta iniciativa. Y este dice así. Todos los días nos paramos en la esquina de la Jiménez. A mi papá poco lo miran. Preparo el tarrito de monedas. A trabajar, me dice, atrapado en su traje de astronauta. Y en ese momento se paraliza por completo. Cuento las monedas una y otra vez. Llueve un poco mientras el sol mira por un instante hacia la plaza. En la noche, cuando todos se van, mi papá por fin me habla. Camino a casa, me cuenta las aventuras que vivió en algún rincón de otra galaxia. Este es el cuento, y quisiera alguien tomar el micrófono y nos comente qué piensa ese cuento, cuál es el cambio, cuál es el giro que nos da ese cuento. Todos entendimos cuál era el trabajo, ¿sí? Todos y todas entendimos cuál era el trabajo. ¿Sí? ¿No? Ay, diosas. ¿No? ¿Alguien quiere comentar qué pasa con el cuento? A mí me parece divino, pero tengo miedo que a ustedes no les haya gustado. Pues yo entendí que es como de las personas que se paran como estatuas disfrazadas. Sí, pero no, o sea, yo entendí eso desde el principio y no cojo el plot twist. ¿No coges el plot twist? No. No, ¿alguien cogió el plot twist? Mi pregunta es, ¿el plot twist es que el papá se droga, sí o no? Podría ser una posibilidad. Es que como dice, como que él se queda quieto, el niño es el que recoge las monedas y después dice, camino a casa me cuenta las aventuras que vivió en algún rincón. Bueno, no sé si fui muy mal pensada, pero bueno. No, está bien, está perfecto que seas mal pensada, está lindo. Y ese es el plot twist, ¿no? Pues espero que la mayoría de nosotros haya visto estas personas que se ponen en la calle y adoptan una postura y la gente les pone monedas, son estatuas vivas. Y el plot twist es eso, camino a casa me cuenta las aventuras que vivió en algún rincón de otra galaxia, como si sí se hubiera ido, como si sí fuera un astronauta. Es muy sutil, es muy bello y logra como darle un giro a esta idea de que es un hombre trabajando quieto y ya. O sea, porque en esa quietud vive aventuras en otras galaxias. Entonces, es súper sutil y tal vez por eso es que es tan lindo, porque es como una frase chiquita, es una, en realidad, todo lo demás está hecho para que pensemos en la estatua humana. Y la última frase está hecha
para darle la vuelta y decir como, ah, no estuvo tan quieto, realmente no estuvo quieto. Entonces, por ahí va la idea del plot twist. Les voy a poner otro ejemplo, también en cortito, se llama Filtro de Amor. Esta autora es una autora a la que yo quiero mucho porque es una autora que hace teoría del microcuento, del microrelato. Ella tiene una serie de escritos teorizando microrelato, recogiendo microrelato. Y entonces, este lo voy a leer y dice, Filtro de Amor. Para hacerse querer, machacar en un mortero de plomo 10 ojos de murciélago y una cabeza de mamba fresca hasta reducirlas a una pasta. Incorporar lentamente 15 dientes de ajo crudo y disolver en benzina. Cuando la persona amada beba este filtro, le crecerá de inmediato el labio superior hasta colgar por debajo de la barbilla. Sus ojos perderán el color, adquiriendo un aspecto protuberante. La nariz se le achatará a la manera de los cerdos. La columna vertebral combada formará una joroba. Las articulaciones de las manos le quedarán rígidas y deformes. Se le ennegrecerán los dientes y se enamorará perdidamente de usted. ¿Cómo les parece este? ¿Qué opinan de este? A mí me encantó, está buenísimo. ¿Qué te Tremenda gustó? Bruja. ¿Qué te gustó de él? No, no supe quién habló. Oli, yo. Bueno, entonces, ¿qué te gustó, Alejandra, del cuento? Pues, o sea, me gusta que es como disruptivo en el sentido de que, bueno, me va a dar la receta para enamorar a alguien, wow, pero al final ese alguien va a terminar siendo horroroso. Pero al mismo tiempo es muy charro porque es una receta súper brujística, entonces a las brujas como que les gusta lo grotesco. Entonces estaría bien si lo vemos por ese lado. Claro, sí, está súper lindo eso que dices. Acá todo es un plot twist, ¿no? Nos da la receta y luego el resultado es el que queremos, pero no. Porque si esa persona a la que queremos cambia tan radicalmente, probablemente ya no la queramos. Entonces, por ahí va el asunto. Como se dan cuenta, de eso se trata, es de ser un poco divertido. El microcuento puede ser muy triste y muy lúgubre y puede ser muy denso también, pero este me gusta mucho porque es irónico, porque juega con los lectores diciendo como, ah, sí, le voy a dar lo que quiere, pero cuidado con lo que quiere. Cuidado con lo que quiere, y eso es lo lindo. Lo mismo en la teoría, como así, es un señor que está quieto, pero tal vez no estuvo tan quieto. Entonces, basándonos en estos dos relatos, pues les voy a proponer otro ejercicio de 10 minutos que se llama Plot Twist. Y es crear una historia corta, cortísima, en la que las cosas no sean lo que parecen. Mantén la idea de la matriarcalia. Sí, y aquí para las que dijeron como, esa sociedad no se me hace tan chévere, acá puede ser. Sí, aquellas que dijeron como, o por el contrario, puede empezar muy triste y terminar muy bien, ¿no? Pero que juguemos con esta idea de darle un giro a las cosas. Este es un ejercicio un poco más difícil, yo sé que 10 minutos es un tiempo muy corto, pero intentarlo. Es una cuestión de intentarlo. Entonces tenemos 10 minutos. Yo voy a apagar mi cámara. Les voy a dejar la pantalla con la instrucción. Voy a apagar mi micrófono. Y en 10 minutos nos vemos al menos para hablar de cómo nos fue y de qué idea teníamos y si la logramos o no. ¿Vale? 10 minutos. Ya nos vemos.
Hola. ¿Cómo les fue con su ejercicio de plot twists? ¿Cómo están? Volvimos. A mí todavía me falta un poquito. Vale. Yo sé que el tiempo es corto. Muy difícil, dice Alejandra. Sí, la idea es incomodarnos un poquito para tener este tipo de disparadores. Denme un segundo. Vale, perdón, que alguien estaba tocando a mi puerta. Listo. Tenemos el ejercicio de Khadija que dice así. Adoro a todas mis hermanas, cada una tiene su propia belleza, talento y personalidad características. Son de colores vívidos e iluminan la habitación con su mera presencia, a diferencia de mi incolora y melancólica. Me he puesto a ser mío lo que les pertenece, por eso no pueden haber dos versiones de la misma persona. Chan, chan, chan. Khadija, ¿nos quieres comentar algo de tu ejercicio? Bueno, yo intenté dejarlo como la interpretación después de lo que pasa, pero es como la envidia, porque por ejemplo a veces las mujeres somos como muy envidiosas entre nosotras mismas, es como, ay, mírala, entonces a veces incluso los malos comentarios que nos hacemos son como una manera disimulada de envidia, ay, mírala, que no sé qué, pues sí, es. O sea, no sería un mundo tan perfecto como lo pensamos. A veces nos criticamos más las mujeres entre nosotras que los mismos hombres. Vale. Yo soy de las que pienso que eso es un efecto del patriarcado, pero está bien. Y está lindo también pensarnos en eso, en cuál es el cuerpo que habitamos y cómo adoptamos lo de otras, ¿no? Como... está chévere si lo trabajas. Igual yo sé que es un ejercicio muy en cortito, entonces lo puedes extender un poco más para darle más forma a esa envidia, como hacerla más visible, ¿no? Si es una envidia, hacer que se siente esa envidia con toda. Porque lo que dices es, al inicio, claro, adoro a todas mis hermanas y esa cuestión de la adoración y de la admiración la puedes extender un poco y luego la vas transformando en esa envidia súper fuerte. Está chévere la idea. Yo creo que la puedes ampliar. ¿Alguien más nos quiere comentar cómo le fue? Así no ponga su texto. Yo puedo leer lo que escribí porque estoy en celular. Dale. ¿Sí me oigo bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Entonces, él camina como quien augura mejores tiempos. Camina tranquilo, juega al fútbol y toma cerveza. Camina a gusto, toma cerveza, raspa la olla y la deja lista para que alguien más la lave. Sube al baño y encuentra la ropa limpia. Al bajar está todo listo, el arroz, la cerveza, la limonada, el piso encerado, las camisas planchadas. Vuelve a subir. 1, 2. En el escalón 3, 1, 2, 3, se tropieza. ¡Sas! Ella se despierta. Uf, fue solo un sueño.
es verdad que ellos ya no están. bien. Esa idea del solo sueño, que es una idea bastante usada en la literatura, me parece que puede ser bien interesante, ¿no? ¿Cuál es la pesadilla? La pesadilla es que el mundo siga como los conocemos, ¿no? Muchas de nosotras tal vez hemos visto a nuestros papás, los hombres de la casa, teniendo todo listo y todo a su servicio. Y pues es interesante cómo vuelves a esa idea en un mundo que ya no es así. Lindo, lindo. Gracias, Andrea. ¿Alguien más nos quiere comentar? ¿Cómo se sintieron? ¿Así no lean el texto? ¿Cómo que encontraron difícil? Yo quiero decir, pues a mí, por ejemplo, me pareció súper difícil encontrar el plot twist que me ¿cómo se dice? Satisficiera. Porque digamos que estamos acostumbradas a plot twists muy violentos, y son, por ejemplo, los que han ganado en los últimos 100 palabras, y bueno, estamos rodeados de esos. Pero los que tú nos mostraste son más sutiles, entonces yo dije, qué chévere lograr algo así. Pero bueno, entonces no lo logré, pero me pasó algo muy chévere, y es que yo había visto antes como un ejercicio de detonadores que era preguntar, como coger un tema o coger un objeto y preguntarse qué pasaría si y algo con eso. Entonces me pasó eso, o sea, me empezaron a surgir esas preguntas. Entonces me pregunté, por ejemplo, qué pasaría si es una sociedad talibana en la que no hay hombres, o qué pasaría si no mueren solo los hombres, sino que también empiezan a morir mujeres que llamamos masculinas, o qué pasaría si no mueren los hombres, sino que hay una revolución. Entonces, bueno, así cositas se me ocurrieron. Pero el texto, bueno, no lo he logrado. No, está súper chévere, ¿no? Como qué tipo de sociedad es esa sociedad sin mujeres, como es una sociedad súper religiosa, dictatorial, que elimina al otro sencillamente, o no sé, si sencillamente ya no está y no sabemos por qué, y ya está súper lindo. Muchas gracias, Alejandra. Es bien interesante que nos hagamos esas preguntas también. Como qué pasa, quiénes mueren, cómo mueren, porque ya no están, o si ya no están, pues cómo sería la sociedad, ¿no? Está lindo. ¿Alguien más nos quiere compartir? Ya nos quedamos muy poquitas. Y Álvaro. ¿No? Bueno, para cerrar, porque ya sé que es tarde, yo les quiero agradecer a todas su presencia, su disposición, su tiempo para dedicarnos a la escritura. Yo sé que el ejercicio de escritura es un ejercicio de exposición, de vulnerabilidad, pero también en estos casos donde el tiempo es mínimo, es un ejercicio que va a contrarreloj, y es raro escribir a contrarreloj. Entonces, quisiera saber además cómo se sintieron en el taller, en todo el taller, para ver cómo qué ideas surgen también ahí, y pues cómo podemos hacer talleres distintos. Chan. Y también nos comparten el enlace de la asistencia. Recordemos que esto es con dineros de Medellín. ¿No? Bueno, yo quiero decir, dale. Al igual que la vez pasada, me gustó mucho estos ejercicios, me parecen muy chéveres, digamos que la sacan a una de la rutina. A veces es muy necesario conectar otra vez con nuestra creatividad para refrescarnos. Entonces, gracias, y bueno, nunca me había pasado como que me frustrara tanto con un tema. Entonces, pues no es como frustración, es como, ay, mi madre, no se me ocurre nada así que me satisfaga de primerazo. Entonces, está chévere, lo voy a seguir trabajando.
Gracias. Lindísimo, lindísimo que eso ocurra, ¿no? También incomodarnos es bueno. Khadija dice, ese taller es de escritura creativa, me gustó bastante la manera en que explicaste las cosas. A veces hago talleres de escritura creativa, no es a lo que me dedico usualmente, me dedico más a presentar libros, a recomendar cosas, a veces hago escritura, talleres de escritura, sobre todo presenciales, a mí la virtualidad en serio me cuesta mucho, no verlos las caras me cuesta montones, porque el cuerpo también habla, porque puedo ver cómo estamos y cómo nos sentimos a través de vernos las caras y la posición y demás. Estoy pensando en un taller de escritura acá en Bogotá, para las personas que de pronto estén en Bogotá, pero aún no sale por cuestiones básicas de tiempo, ¿no? No, pues, digámoslo así, no vivo de esto, no sobrevivo con esto, entonces es complejo. Pero sí, la idea es abrir uno en septiembre. Eso. O podría abrir uno virtual, no sé. Tendríamos que tener como toda la disposición de que es que la pantalla en negro me... Sí, la gente que es ninja virtual me parece compleja, como... porque no sé cómo se están sintiendo. ¿Alguien más quiere compartir cómo se sintió en este espacio? Dale, Khadija. Ay, Andrea iba a decir algo y ¿qué pasó? Ah, no, que pensé que Khadija iba a hablar. Me gustaron mucho los ejercicios y me gusta mucho que traigas referentes. Y también me gusta mucho conocer los referentes de otras, ¿no? Como que, bueno, la lectura y la escritura es ahí todo un universo. A mí en lo personal me dan muchos nervios, como leer lo que escribo, y más con pantalla. Siento que si estuviera frente a frente, podría solo hacer chistes pendejos y así como sacar la atención. Pero acá es como raro. Entonces sí, la virtualidad es también otro asunto. Pero me gustaron mucho los ejercicios. Y sí, incomodan un montón. Como lo que decía Alejandra, como en algún momento sí, como no sé qué carajos estoy haciendo, como que en medio de lo que leí habían varias frases de no sé qué estoy diciendo, pero está bien. Lindo, sí, la idea es eso, sacarnos del lugar cómodo desde el que podríamos escribir o crear siempre. Bueno, si no hay nada más, agradecerles a todas y a Álvaro su presencia. Qué lindo poder haber compartido estos dos talleres para las personas que estuvieron durante los dos talleres. Y bueno, espero encontrarles en otro espacio. Muchas gracias a Erika y a Fiesta del Libro por la invitación a estos talleres. Y muchas, muchas gracias por aguantar hasta las 9:30. Yo sé que es un horario bastante particular. Muchas gracias, Lau, a ti, a todos los que se conectaron. Yo este último ejercicio no pude por andar trabajando por los laditos, pero no, agradezco mucho la presencia pues de todos, los invitamos a que se lancen al concurso, los queremos leer, las queremos leer, y bueno, no agradecerte todo, de verdad, Lau, que yo sé que la virtualidad cuesta mucho, pero creo que lo manejaste súper bien, como que nos mantuviste muy conectados con los ejercicios, con las lecturas, con las propuestas, teórico, práctico, me encantan los referentes, me acojo pues a lo que todas las compañeras han mencionado ahorita, y bueno, no, muchas gracias a todos, pueden consultar ya, justamente acabamos de activar el video de la primera sesión, después estará colgado este, para quienes no pudieron asistir, pues se conecten, lo vean, y lo roten, quien quiera rotar este taller, lo puede hacer. Y bueno, a Eventos del Libro también muchas gracias por permitirnos estos espacios que amplían un poquito como el panorama. Entonces, gracias, Lau. Cuídate mucho. Esperamos tenerte por acá presencialmente en algo.
y ahí estaremos conversando. Y si Fiesta del Libro me invita a hacer un taller presencial a Medellín, yo iré gustosa, siempre. De una, ahí vamos, vamos viendo, seguro sí. Cuídate mucho, Lau. Bueno, un abrazo para todas. Feliz noche. Chao. Chao y gracias. Gracias.